¡Hola a todos! ¡Ay, aquí sigo intentando recordar más y más historias para que Plumillas por fin me diga dónde se encuentra esa isla a donde van los piratas que son engullidos por el mar! Bien, lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Porque me estáis ayudando un montón desde casa, así que tenemos que continuar. Otra historia que he pensado contaros es una que me contó precisamente de un pirata, porque a mi padre le gustaba muchísimo leer. Él me inculcó, yo leo mucho, así que me contó una historia que sucedió de amor en la biblioteca, porque me dijo que los piratas, así como las princesas, tienen que vivir su propia historia. Cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Solamente algunos niños acariciaban a veces sus páginas y visitaban en ocasiones su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. ¡Ay! Y es que ella estaba aburrida de vivir siempre la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidia su belleza y un príncipe la salvaba para casarse con ella. Pero cuentan que un día, justo en el último estante, alguien encontró otro libro que no habían visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, ¡salió un capitán pirata que estaba en esa novela! Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa solo para saludarla. Y le tarareó la canción que el mar le canta a la luna. Y le regaló un collar hecho de algas y espuma. La princesa subía cada día una escalera de sílabas para encontrar a su pirata en la última repisa. Y él le esperaba sentado en un renglón del capítulo 14. Allí se quedaban juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo del mar en un viejo caracol. Pero cuentan que en primavera los dos se fueron un día, dejando entre sus libros varias páginas vacías. Los personajes de los libros, ofendidos, protestaban. ¡Ja! ¡Las princesas de los cuentos no se van con los piratas! Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos, en alta mar, y escribían otra historia, conjugando el verbo amar. ¡Ay! El pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegan por siete mares en un barco de papel. ¡Ay! Y papá nunca me acabó de contar esta historia. ¿Qué pasó después? Vale, el pirata y la princesa estaban hartos de vivir las historias que siempre les tocan vivir en los libros y decidieron marcharse de ellas, coger un barco de papel e irse a surcar los mares. ¿Pero qué ocurrió después? A mí me gusta mucho inventar historias. ¿A vosotros también? Pues os propongo un juego. ¿Por qué no acabáis en casa esta historia? La podéis escribir, la podéis contar en alto y lo podéis dibujar. ¿Qué os parece? Venga, imaginad. ¿Fueron a una isla desierta? ¿O acabaron en una gran ciudad? Quizás decidieron ir a un pueblecito pequeño y plantar allí su huerto. ¿Por qué no? ¡Venga, darle a la imaginación! Bueno, Plumillas, pero yo me he acordado de la historia, ¿eh? Que aunque no me la sepa entera, esta me la contaba papá. Así que, ¡venga! ¡Otro doblón de oro! Cada vez tenemos más, cada vez más cerca de encontrar a papá. Ya está guardado. Ay, me está gustando mucho esto de acordarme de las historias de papá que me ha contado siempre. Tantos así que me están viniendo a la cabeza también alguna canción. Y entonces me he acordado del gato que teníamos en el barco. Se llamaba Vinagrito y era un dragón, pero tan dragón que papá siempre me contaba la historia de Sixto Seis Cenas, que es un cuento de la editorial Vicens Vives. Pero nosotros lo versionábamos con Vinagrito y le hicimos una canción que quiero cantar con vosotros porque me tenéis que ayudar en el estribillo, ¿vale? Es muy fácil, tendréis que hacer así. Miau, 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 con cascabel. Miau, 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 con cascabel. Es fácil, ¿verdad?
Bueno, pues comenzamos con la canción de Vinagrito. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato grisecito, delgadito y juguetón. Le gustan las sardinas, es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón. Yo le puse Vinagrito, ¿por qué? Por estar feo y flaquito. ¿Y qué pasó? Pues que tanto le cuidé, que parece Vinagrito, un gatito de papel. Miau, 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 con cascabel. Miau, 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 con cascabel. Lo hacéis muy bien, ¿eh? ¿Seguimos? No sube a los tejados porque no sabe subir. Y sentado en la ventana mira la luna salir. La luna es un queso metida en un mar de añil. Y mi gato se pregunta, ¿habrá sardinas allí? Yo le puse Vinagrito, ¿por qué? Por estar feo y flaquito. ¿Qué pasó? Pues que tanto le cuidé, que parece Vinagrito, un gatito de papel. Miau, 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 con cascabel. Miau, 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 con cascabel. ¿Os ha gustado la historia? ¿Sí? Bueno, pues esto no es nada cuando os cuente el cuento de Vinagrito. Resulta que Vinagrito era un glotón, pero un glotón, tan glotón, que le gustaba cenar 6 veces. Así que hacía una pequeña trampa para poder hacer esto. Vivía en la calle del pez, en el número 1. ¿Pero cuál era la trampa? Que también vivía en el 2. Y en el 3. Y en el 4. Y en el 5. Y en el 6. De esta forma Vinagrito podía cenar 6 veces. ¿Qué pasaba? Pues que los habitantes de aquellas casas no se hablaban entre ellos. Eran unos ariscos, unos enfadicas, no se decían ni hola por la calle. Así que ninguno se enteraba que su gato era también el gato del vecino. Por tanto, Vinagrito campaba a sus anchas por todas las casas sin que nadie se enterara. Eso sí, ser el gato de 6 vecinos conlleva que te tienes que aprender 6 nombres distintos. Vamos a jugar. Venga, tenéis que inventar conmigo, ¿eh? En el número 1 le llamaban Mimoso. A ver si sabéis por qué. Venga, algo que rime con mimoso. Porque tenía que ser muy, muy cariñoso. En el número 2 le llamaban Miguelito. ¿Qué se os ocurre con Miguelito? Claro, porque era un gato que siempre tenía mucho apetito. En el 3 le llamaban Botones. ¿Sabéis por qué? ¡Ja! Porque se pasaba el día cazando ratones. ¡Uy! Y en el que le llamaban Piececines, en el 4, ¿sabéis por qué era? Porque destrozaba todos los cojines. Y después estaba Lolo. ¿Sabéis por qué le llamaban Lolo? En el número 5. Porque al gato le encantaba estar solo. Y en el número 6 era Jabato. A ver qué se os ocurre. El terror de perros y de gatos. Pero lo bueno de vivir en 6 casas era que, como decimos, cenaba 6 veces. En el número 1, venga, vamos a inventar cosas. Tenéis que decirlo en casa, ¿eh? Yo lo voy a ir diciendo aquí lo que yo decía con papá. En el número 1 le ponían sardinas. Le encantaban las sardinas. En el número 2 comía huevos fritos, pero será tragón. En el 3 le gustaba más el filete de ternera. Mira qué listo. Y en el 4 comía arroz con tomate. Toma ya. En el 5 era un golosón y le encantaba que le pusieran pasteles, fueran cuales fuesen. Y en el 6, volví a repetir con el pescado, porque es lo que más le gusta a un gato. Oye, la merluza era lo que más le gustaba. Qué listo. Además, le acariciaban de 6 maneras diferentes. En el 1 le acariciaban aquí, justo debajo de la barbilla. En el 2, en las orejitas. En el 3, en el hociquillo.
En el 4 le acariciaban las patitas. En el 5 era más de la barriguilla. Y en el 6, en el lomo y en la cola. Y dormía en 6 sitios distintos también. En el número 1 encima del sofá. En el 2 en una caja. En el 3 en el patio. En el 4 debajo de la cama. En el 5 en una alfombra. Y en el 6 al lado de la cocina, que hacía mucho calor. ¿Pero sabes lo que le pasó un día? Pues que se le ocurrió salir a la calle un día que llovía muchísimo. ¿Y qué le pasó? Pues que se constipó. ¡Achis! ¡Uy, aquel gato vinagrito no dejaba de estornudar! ¡Achis! Así que, ¿a dónde hay que llevar a un animal cuando está malito? Al veterinario. Lo que pasa que cuando eres el gato de 6 vecinos, tienes que ir al veterinario, ¿cuántas? 6 veces, claro. Los vecinos de la calle del pez le llevaron uno a uno al veterinario. Con el vecino número 1, venga, vamos a inventar. A ver cómo fue al veterinario, ¿qué se os ocurre? Vale, en moto, me gusta. En el número 2 fue en transportín, muy bien. En el 3 en bicicleta, toma ya. En el 4 fueron caminando, dándose un paseo y le pusieron una correa y un arnés. ¡Hala, qué chulo! En el 5, ¿cómo fueron? ¿En monopatín? ¡Ahí va! Y en el 6, en tranvía. ¡Anda ya! Bien, pues los 6 vecinos le llevaron al veterinario. Que cuando le vio al gato, pues pensó el veterinario que eso se iba a curar muy rápido. Con un jarabe le valía. Eso sí, se tuvo que tomar 6 cucharadas de jarabe al día. Eso tampoco fue el problema. El problema vino porque un gato puede engañarme a mí. Os puede engañar a vosotros. Incluso a estos vecinos tan enfadicas que no se hablan entre ellos. ¿Pero sabéis a quién no puede engañar nunca un gato? A un veterinario. ¡Claro! En cuanto vio que ese gato venía con el vecino 1, pero también con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6, el veterinario dijo... ¡Aquí hay gato encerrado! Así que llamó a cada uno de los vecinos para contarles lo que pasaba. ¿Y qué pensáis? ¿Que estos vecinos tan rabiosos y tan huraños y tan rancios se lo tomaron bien? ¿Qué va? Se enfadaron muchísimo. Todos se pusieron a gritar y a protestar y se juntaron allí alrededor del gatito y le echaron de allí al pobre Vinagrito. Oh, Vinagrito se tuvo que ir a otro sitio. A ver, caminando por la calle... ¡Mira esta plaza! ¡Qué bonita parece! ¡Uy! ¡Y tiene muchas casas! Pues en esta plaza me voy a quedar. En la plaza Gulliver. Pero si me quedo solo en el número 1, voy a cenar solo una vez. Me quedaré en el número 2, y en el 3, y en el 4, y en el 5, y en el 6. Pero ¿sabéis qué? Que en esta plaza los vecinos eran muy amables, eran muy simpáticos, se llevaban bien entre todos, se hablaban unos con otros y con otros. Así que desde el primer día, todos supieron que su gato era también el gato del vecino. ¿Y qué pensáis? ¿Que se enfadaron? Todo lo contrario. Lo que hicieron fue que el Vinagrito podía cenar cada día 6 veces, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, pasaba por las 6 casas y el domingo se juntaban todos en mitad de la plaza, sacaban cada uno un poquito de comida y hacían una gran merendola juntos. Eso sí, a Vinagrito le ponían 6 platos. Esta historia me la contaba papá para recordarme que siempre hay que llevarse bien con los que tienes alrededor y con los que no, también. Es mucho mejor ser simpáticos, ¿a que sí? Pues claro que sí. Plumillas, he cantado y he contado una historia. Me caerá un doblón, ¿no? ¿Qué creéis? ¡Oh! ¡Otro doblón! ¡Cada vez estamos más cerca de papá! Bueno, pues voy a seguir con las historias porque yo quiero que Plumillas me siga dando doblones de oro. Bien, me he acordado de una porque teníamos un compañero pirata que era un poco... cochino. ¿Por qué digo esto? Porque no le gustaba nada bañarse, siempre llevaba los pelos mal peinados, las uñas llenas de mugre. Y entonces papá me decía que no había que ser así, que le recordaba mucho al jabalí Timoteo, que es un cuento de Gracia Iglesias, de Ediciones Jaguar. Escuchad la historia, ya veréis. Al jabalí Timoteo no le gustaba el aseo. Cada vez que se bañaba... A ver cómo lo hacéis vosotros en casa.
gruñía y refunfuñaba. Así hace más de un año que no se daba un buen baño. Un día llegó a su casa su amiga la cabra Blasa. Voy a una fiesta elegante. ¿Quieres ser mi acompañante? Por supuesto, iré encantado. Estoy limpio y aseado. ¡Oh! ¿Pero qué dices? ¡Qué desatino! Si hueles como un gorrino. Y es verdad, el jabalí Timoteo estaba... Se asomó el mono Cipriano, dispuesto a echarle una mano. Tendrás que lavar primero tus pezuñas con esmero. Mirad, las pezuñas del jabalí Timoteo no podían tener más mugre, tenía restos de todo. Pero con todo y con eso, el jabalí Timoteo, muy enfurruñado, gruñó disgustado. A ver cómo lo hacéis. Pero llenó la bañera tirando de la manguera. El agua corrió como un río, el baño quedó hecho un lío y la toalla, mojada, se secó con una almohada. ¡Qué jaleo, Timoteo! A ver cómo lo decís conmigo. ¡Qué jaleo, Timoteo! La jirafa Marcelina le dijo con voz muy fina. Peina con delicadeza los pelos de tu cabeza. Timoteo, disgustado, gruñó muy enfurruñado. Pero aceptó aquel consejo y fue a buscar un espejo. Volcó enterito un cajón, hasta levantó el colchón. Como no encontró un cepillo, se peinó con un rastrillo. ¡Ay, qué jaleo, Timoteo! A ver todos juntos. ¡Qué jaleo, Timoteo! Su amigo el elefante le recordó algo importante. No te olvides de los dientes, han de quedar relucientes. ¡Uy! No os imagináis cómo estaba la boca de Timoteo, Salían hasta fantasmas, había restos de comida ahí de hace no sé cuánto. Nada, Timoteo, disgustado, gruñó enfurruñado. Pero por si acaso, al buen Felipe hizo caso. Como no tenía pasta de dientes, utilizó detergente y esparció arriba y abajo las babas y espumarajos. ¡Qué jaleo, Timoteo! A ver cómo lo hacéis vosotros. ¡Qué jaleo, Timoteo! ¡Ay, madre mía! Para elegir vestuario, vació todo el armario. El cuarto quedó hecho un museo. ¡Qué jaleo, Timoteo! El pingüino Celestino le dio una pajarita de lino. Y la cebra Manuela, un traje de lentejuelas. ¡Anda! Y el camello Baldomero, que le trajo dos zapatos y un sombrero. ¡Qué jaleo, ¿no, Timoteo? ¿Cómo quedaría el jabalí? Pues míralo. ¡Pum! Muy elegante. Timoteo, muy pimpante, se marchaba tan campante, dejando a su alrededor un rastro desolador. ¡Ay, Dios mío! El baño estaba inundado, el cuarto destartalado, y habría entre los cojines ropa sucia, calcetines. Su amiga Blasa, la cabra, con mucho cariño, le dijo haciéndole un guiño. ¿Pero a dónde vas, primor? ¡Si esta casa es un horror! Luego le ayudó a ordenarlo todo y más tarde se enganchó a su codo y a la fiesta se fue con él, que iba como un pincel. ¡Qué jaleo, Timoteo! Bueno, ya lo sabéis, No dejéis que vuestras uñas se llenen de mugre, ni los pelos, ni tampoco los dientes. Hay que ser aseados. A aquel pirata, por más que le contábamos esta historia, nada, que no le gustaba nada pasarse por el baño. Bueno, pero yo me he acordado de esta historia, así que venga. ¿Dónde está mi doblón, Plumillas? ¡Guau! Ya tenemos un montón, A ver... ¡Oh! ¡Llevamos 5! ¡Cada vez quedan menos!